Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos este miércoles pronto, mitad de semana. Y al momento el termómetro marcando para el sur de Tamaulipas una temperatura de 24 grados, misma sensación térmica, humedad relativa del 73% y punto de rocío 19 grados. El oleaje con una altura de 3 a 5 pies y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando viento proveniente del este-sureste a una velocidad de 20 kilómetros por hora con rachas en las que hemos llegado a alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. En cuanto a la presión, lo que se había hablado desde el día de ayer, valores elevados, en este momento 1020 milibares, lo normal 1012, 1013 milibares, no se garantizan hacia el día de mañana. Personas que resienten con estos cambios, no automedicarse y por favor hay que acudir al médico. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 6:33 y la puesta de sol 18:43. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. Todavía hay muchísimas buenas noticias y buenas condiciones para gran parte del noreste y toda la vertiente del Golfo de México. El canal de baja presión que estaba ayer, ahorita ya no está. Esa es una buena noticia. La otra, tenemos todavía un sistema de alta presión, lo que es igual a una circulación anticiclónica que está dominando gran parte de estas áreas que le acabo de platicar. Entonces, en toda la porción noreste, desde Nuevo León, Tamaulipas, todo Veracruz, yéndonos todavía por la costa del litoral del Golfo de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tendremos excelentes condiciones para el día de mañana. Un cielo mayormente despejado, bajas probabilidades de precipitación, aumentan enormemente los termómetros y las sensaciones térmicas, ni qué decir, aún más hacia las tardes con la presencia del sol. Puede haber nubosidad, sí, en la mañana, pero es nubosidad de tipo alta, nubes blancas, muy bonitas y nada más. Ya después empiezan a despejar todas esas condiciones, se queda un cielo muy limpio, despejado gran parte del día, sobre todo aquí en el sur de Tamaulipas. Entonces, reinan buenas condiciones hacia el día de mañana. Me puedo adelantar, pero vamos a decir que con seguridad las próximas 24 y 48 horas marcan excelentes condiciones para quienes disfruten de las actividades al aire libre, las pueden hacer con toda la tranquilidad del mundo. Otra cosa, ahí sí no hay tanta estabilidad, digo, son efectos significativos solamente, pero hay que recalcarlos. Está todavía una línea seca al norte de Coahuila. Esta línea seca sigue generando viento proveniente del norte con rachas en las que llegan a alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora para las ciudades del centro y norte de Coahuila. Nada más en esta pequeña área es donde se concentran esas condiciones de rachas de viento, pero hacia el día de mañana se espera que esa línea seca se vaya y otra vez se puedan restablecer las condiciones en gran parte de esta entidad que le acabo de platicar. Volteamos hacia este lado y vemos un canal de baja presión que está sobre el noroeste de nuestro país. Esta línea de bajas presiones genera un poquito de inestabilidad, genera un cielo parcialmente nublado, en algunas zonas un poco más cubierto, un cielo mayormente nublado, así también como aumenta las probabilidades de precipitación y algunas chubascos. Otra cosa muy importante, cabe recalcar que estos efectos van a quedar a un lado por lo siguiente. Viene un nuevo sistema frontal, la banda frontal número 35 de la temporada. En este momento lo vemos extendida sobre Sonora y sobre Baja California. Se va a mover hacia el este sureste en las próximas horas y abarca gran parte de la mesa norte y noroeste de nuestro país. Este sistema frontal, el número 35 de la temporada, viene a generar efectos muy significativos en esta área que ya le acabo de mencionar, como cual un cielo mayormente cubierto, presencia de tormentas puntuales que se pueden presentar hacia la madrugada, algunos chubascos de manera aislada, insisto, sobre la madrugada y también en gran parte de la mañana. En la tarde las probabilidades disminuyen en gran parte de este sector, pero aún así no se pueden descartar presencia de lluvias ligeras y ocasionales en algunas áreas del noroeste. Otra cosa muy importante, aparte de los efectos que son significativos del frente frío número 35 y del canal de baja presión, bueno, se combina con el ingreso de humedad de parte del Pacífico al interior del suelo mexicano. Ahí las condiciones cambian un poquito para las zonas altas de Baja California. ¿Por qué? Porque se espera caída de nieve y aguanieve en las zonas altas, insisto, de solamente Baja California. Quizá puedan extenderse esas condiciones a las zonas altas o las zonas montañosas de Sonora, pero hasta ahorita el modelo pronóstico como tal no marca un descenso muy grande en el termómetro, no solamente un refrescamiento. Recordemos que sí, en zonas altas las condiciones y los termómetros son totalmente distintos a los que se presentan en las otras áreas respectivamente, pero de todas maneras, conforme se vaya moviendo el sistema frontal número 35, y ya me puedo adelantar, pero hacia el día viernes, que abarque parte del norte y del noreste,
no se espera un descenso en el termómetro, que es lo que muchos estaban preguntando. De hecho, por el contrario, gran parte del noreste mexicano, hacia el fin de semana, se espera un aumento en los termómetros. Vamos a ver hacia el día de mañana cómo es que se va desplazando el sistema frontal número 35. No quiero adelantarme, los cambios pueden suceder de manera repentina, pero hasta este momento solamente viene a generar precipitaciones, chubascos, actividad eléctrica y viento proveniente del norte con rachas que no sobrepasan los 50 kilómetros por hora para el noroeste mexicano. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero con más detalles en la segunda sección del pronóstico. Gracias. Amigos de Punto de Vista, seguimos con más información. Detalles para los próximos tres días. Vemos en pantalla que el termómetro máximo va subiendo y es lo que le platiqué en la primera sección. A pesar de que anda un sistema frontal, el número 35 de la temporada en el noroeste y que el momento, pues todavía el modelo pronóstico nos dice que quizás hacia el día viernes se puede acercar hacia el noreste, no viene ningún descenso en el termómetro. Son termómetros muy cálidos los que se siguen generando en toda la mesa noreste y norte de nuestro país. Y para muestra, esto que tenemos en pantalla, 30 grados es el día de mañana, 21 grados el valor mínimo, 31 grados el día viernes es el valor máximo, 22 grados es el valor mínimo. El día sábado, escuchen nada más, 32 grados centígrados puede ser el valor máximo que lleguemos a alcanzar hacia la tarde y el valor mínimo 22 grados centígrados. Si 32 grados pudiera ser el máximo, imagínese usted de cuánto podría ser la sensación térmica. Podríamos llegar a alcanzar hasta los 34 o 35 grados centígrados de percepción térmica. Mucho cuidado, aunque estemos en primavera, hay que cuidarnos, hay que mantenernos en constante hidratación y evitar la sobreexposición al sol. Esperamos un cielo mayormente soleado, despejado hacia el día de mañana, 20% es el potencial de precipitación. Entonces, con esto podemos estar tranquilos para hacer actividades al aire libre el día de mañana. El día viernes, nublados parciales, periodos de nubosidad, periodos de sol, baja probabilidad de lluvia en un 25%. Sábado, aún mejor, más baja la probabilidad de precipitación, un 10%, cielo mayormente despejado, muchísimo sol que vamos a tener estos próximos tres días aquí en el puerto de Tampico. Si vemos la siguiente imagen, puedo comentarle los termómetros en algunas localidades de nuestra entidad. En este momento, Nuevo Laredo, 27 grados centígrados, Ciudad Victoria y El Mante, 24 grados, en Reynosa y Matamoros, ambas con 23 grados centígrados, y nosotros aquí en la zona sur de Tamaulipas, también 24 grados, misma sensación térmica, presión todavía elevada en 1020 milibares. Les recuerdo que mañana podemos estar alcanzando desde los 1014 y hasta los 1020 o 1021 milibares. Personas que resienten estos cambios, hay que cuidarse. Antes de despedirme, quiero comentarle y quiero recordarle que las novedades sabe lo que quiero y que también puede encontrarme en Twitter como @DeyaniraAG para que estemos muy pero muy en contacto. Que pase una excelente noche. Mi nombre es Deyanira Alvarado y para mí fue un placer haberle informado. Gracias.